más estrenos, Triple X en nuestra pantalla. Y Víctor. Está todo. Exactamente. Grande. ¿Cómo están esperando ansiosos? ¿Ven mucho, el fin de semana, Triple X? Sí, claro que sí. Sí, porque Diego claro tiene... Sí. Los canales codificados. Yo también me gusta. ¿Vos, Ivánita? No me gusta. Yo sí, te gusto. Bueno, ahí vamos. Bien, nos vamos con el, primer estreno. ¿Ustedes recuerdan el clásico de Luc Besson, Juana de Arco? Claro. Hermosa protagonista. Mia Jojovic, hermosa. Bueno, tenemos nuestra versión Triple X, Juana Tegarco. No. Está personificado por una actriz brasileña, Gloria Armoa. Hermoso desempeño. Bueno, Juana es una mujer liviana, de sí fácil. Y el marido, ahí está Juana. El marido se cansa y ahí es donde le dice: Juana, te garco. Mirá cómo lo puse. Esto me encanta. Ay, se la estaba por comer. No, bueno. no la tenía Gloria con esa costumbre. Bueno, algo. Mirá. Alguito con Angie. Angie también estaba protagonizando eso. Bien, nos vamos a la segunda película. Sí. ¿Recuerdan ese clásico? Este es para vos, Joaquín. Porque seguramente... ¿Te recordás esta película? Babe, el chanchito valiente. Oh, película tierna. Se habrá seducido chiquilinas con esa película. Lloré. Se viene la versión Triple X, que es Babe... Es chanchito y caliente. ¡No! Hermosa versión. Esto es para los chicos, ¿no? Una imagen en la granja en donde hay un revoloteo entre una gallina y este hombre, que es el dueño de toda la granja. A ver. Ahí está. Pero parece la novela de cada nueve. Y mírala. Por Dios, qué hermosa. ¿Dónde vamos? Había energizantes, había un poquito de todo. ¿Qué es esto? ¿Algún ayudín? Y imágenes impactantes. Y nos vamos, lógicamente, a la última película. Esto es muy recomendable para vos, Diego, porque sabemos que sos fanático, además de la historia. Para ustedes vos, recuerdan, Diego, este clásico, El ratón Pérez. El ratón Pérez. Bien, esto también tiene que ver una historia impactante. Esta es la versión Triple X. A ver si la vemos. El marrón, Pérez. Esto es así. Pérez repartía lógicamente, dinero. Pero, perdón, aquellos... ¿Quién es ahí atrás, en la imagen? Ahí está el Pedro Troglio atrás. Está Pedro. Hay una pequeña participación ahí de Pedro. Muy, 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 muy linda. ¿Quién más está? ¿Y quién es el marrón Pérez? ¿Quién es? ¿Quién es el marrón Pérez? Didi hace del marrón. Porque, lógicamente, desnudo, tiene un color bronce maravilloso. Acá lo vemos a Didi. Cuando recién había dejado. Buena, mina, ¿eh? Bouncing, buena perra. Muy linda. Fíjate lo buena que es esto. Cochina. Sí. Mirá, se corta esto ahí. Y ahí, bueno, pero estaba. Pero se metió. Ahí está, bueno. Era más importante eso. Era lo más importante ahí el gol. Y vuelve Didi, pero se vuelve a quedar. Pero vuelve a la cochina. Porque vuelve con él. Es una picardía. La verdad que una picardía. Esta película fue íntegramente filmada. Ahí en General Paz. ¡No! Íntegramente filmada en exteriores. Bueno. Arriba, en la pileta. Chicos, que tengan un lindo fin de semana. ¡Venga más seguido! Que disfruten y recuerden, el Triple X te despeja la cabeza. Ahí está. Las dos. Las dos. Es salud. Gracias. Bien, bien. Abrazo. Bueno, nos vamos rápidamente a la pausa. Ya venimos con el cierre del programa. ¡Cochina! Un montón de cosas. ¡Cochina!